Buenas tardes, amigos. Hostia, el destino. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, perdón por no aparecer estos dos días. Tenía que pensar cosas. Ya, tú siempre tienes que pensar. Sí. Hemos estado bien, no te preocupes. Papá, lo menos ha preguntado y a saludar. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, papá. ¿Tú qué tal? Bien, hijo, la verdad es que bien. ¿Dónde están? En el barrio. Yo, bueno, estoy yendo a comprar lo de hacer una joyería. Vale, voy para allá. Al barrio, digo. ¿Qué tal, barrio? Vamos a comprar esto y nos vemos ahí ahora. Vale. Oye, Uji. Leonardo. Dime. Espérate. Te escribo. Vale, hoy en la joyería vas a venir conmigo, ¿vale? Vas a negociar con la poli. ¿Qué te parece? Genial, me parece perfecto. Genial. Yo le dejé la pistola. No, no, no. Escúchame, Leonardo. Si nos sale bien el robo a la joyería, tengo un regalo para ti, ¿vale? Ok, me parece bien. La mujer que fuma. Te viene pistolita. Hijo de la gran puta. Joder, tío. Leroy, escuché bien. Greg va con nosotros al robo. Vamos tú y yo dentro de la joyería y ellos van a estar fuera para preparar algún plan para la huida, ¿vale? ¿Y cómo vamos a confiar en que Greg no me va a vender? ¿Qué coño te iba a vender, hermano? No lo sé. Ha facturado más pasta en 3 días que tú en un mes. Ok, te estás poniendo de una actitud que no me gusta. ¿Dices? Ya estoy en el barrio, por cierto. Ahora vamos, que estamos comprando las máscaras y los gases. Ok, yo entraré a tu casa. ¿Puedo usar el baño? Sí, por supuesto. Limpia la tapa. Okay. Leonardo, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Ya he perdido a la policía. Se me había olvidado comentarte. Ahora podemos aparcar los coches en la calle y se quedan ahí aunque venga un tormentón o venga la de Dios, ¿vale? Genial. Me alegra. Ahora te explico cómo se hace. Vale, Leonardo, perfecto. ¿Cómo que te alegra? Tipo, me alegra que vamos a poder estacionar en la calle. ¿Vas a poder aparcar tu puto coche en la calle? ¿Sí? No tiene ni coche, Leonardo no tiene ni coche. Que sí tengo coche, animal, y tú no me conoces, así que no digas animal, nada. Escúchame, animal. ¿Cómo puedes pensar que yo te voy a vender a la policía, capullo? Eso estuvo feo, Leonardo. Eso estuvo muy voy a reconocer algo. Vale. A ver, voy a reconocer algo y creo que es momento adecuado de hacerlo. Greg no me agrada, ¿ok? Pero sigue siendo un colega del barrio. Joder, Greg es un real G. Ah, joder, para ti. Es que me odiáis, pero escúchame, Leonardo. Te voy a decir una cosa. Hijo de puta. Venderte a ti sería vender a mis hermanos también, y eso jamás lo haría. No, yo no soy tu hermano, no soy tu familia, lo siento. Somos muy distintos. Tu puto hermano, Leonardo. De hecho, eres el que más parecido tiene con Greg de todos No. Sí, eres retráctate. Somos muy diferentes. Yo soy mucho más listo. Que sepas que te voy a decir una cosa. Me podía haber follado a Liz y no lo hice. No lo hiciste porque ella no quisiera, imbécil. Buena que la causa y te voy a decir las verdades que tengo que decirte, animal. Pero el gilipollas se estaba vacilando y el pobre se desmayó por no comer mientras os reía de vosotros, el gilipollas. Es verdad. Leonardo, ¿se ha desmayado por no comer? Sí, el gilipollas de Greg. Ah, bueno, Greg, en fin, tienes que comprarte la Fitbit, hermano. Leroy, estoy en tu techo. Es la primera versión de los que se compraron la Power Balance, ¿eh? Tienes toda la cara de haberte comprado una Power Balance, Greg, cabrón. Tiene toda la razón. Debe ser de esos que tiene cuarzos. ¿Tiene cuarzo? Sí, cuarzos. Hay gente que compra cuarzos porque supuestamente le dan buenas energías. Payasos imbéciles. Energía. Ah, ya, sí. ¿Sabes qué puedes hacer con el cuarzo, Greg? ¡Métetelo por el culo! Sí, métetelo por el culo, Greg. No he comprado ningún cuarzo. Si el Greg está ahora mismo desmayado, gilipollas. Una pregunta. ¿Puede ser que mi coche esté en busca y captura? Porque cada vez que me ve la policía me enciende chilenas. Puede ser, sí. ¿O eso que pasas follado al lado de ellos, hermano? Casi palado. O eso, simplemente no toleran a tu gente. Claro, porque son unos racistas.
Joder, no habléis de eso, por favor. Bueno, la policía es racista. Espabila. Joder, no, otra vez no. Pero Leonardo, ¿qué hace en el techo de casa? Estoy vigilando que todo esté bien. Básicamente vigilando las alturas. Todo está bien por el momento, seguiré vigilando. Joder, él es muy hábil, Leonardo. ¿Tienes comida? Me dolió. ¿Sigo sin escuchar ningún plan para la joyería? Pues la verdad que no. ¡Yo tengo un plan! ¿Tengo un hamster? ¿Quieres hamster? No. ¿Por qué no usaríamos mi plan? Porque seguro que es una mierda. Bueno, si me dejas explicártelo, te darás cuenta de que definitivamente es un buen plan. Explícamelo. Joder, ¿vamos a comprar comida? Vale, lo primero que necesitamos es una bomba. Entrará el chino con la bomba en el pecho. Vale. Plan descartado, no sirve. Okay. ¿Qué ganamos poniéndole una bomba al chino en el pecho? Gracias. Bueno, pues amenazaremos que nos den todo o el chino se reventará. Nos darán todo y en el momento en el que creen que todos están a salvo, el chino explotará y matará a todos en el camino mientras nosotros subimos. ¿El que es fumado, dices, doblete? Sí, había pensado en buscar algún sitio. ¿Sabéis los camiones estos de la basura? Y los que tienen papelillos por arriba, sí. Sí, no me lo vas a creer, pero he visto un camión en la basura antes en mi vida. Ya. Acaba de vacilar tu padre. Acabo de decir una gilipollez como un camparo, ¿verdad? Tienes razón. Bueno, pues en plan, coger uno de esos y colocarlo, rollo, debajo de una autopista que no esté muy, muy alta para que podáis saltar a lo mejor ahí rápidamente y piraros. Que pasa que igual, claro, luego si os pillan y tal, es una putada. A ver, una matrícula falsa vale 7.000 pavos. Puedo ir con mi Felcher tuneado al robo. Yo tengo una idea, a ver qué os parece. Dime. Ya que se pueden aparcar coche donde sea, podemos dejar dos motos de montaña aparcada donde quieramos, punto, y llegáis con coche, bajáis y cogéis campo a la vez. Ya, pero eso es una liada porque tiene que estar el dueño, hermano, para poder desaparcarla, ¿sabes? Joder, es verdad. Eso no había pensado. Claro. Eso no sirve. ¿Podéis hacer lo mismo, pero sin tener que aparcarla? Que los dos de la huida se queden ahí. ¿La dices de tener dos Sánchez preparadas? Que los de, en vez de un bloqueo, pues simplemente estén escondidos detrás de algo. Chino, consigue un tanque, por favor. Me gusta ese plan. ¿Y si robamos dos bombas de huida? Consigue un tanque, por favor. Y intentamos hacerles el lío rollo en la esquina. Nah, eso es muy difícil. ¿Pero cómo voy a conseguir un tanque, Leonardo? Oh, ¿y si todos nos ponemos traje y hacemos un robo como Ocean Eleven? Me gusta. ¿Cuál te gusta? Liarnos a tiro con la puta poli. No. A mí también me gusta. Si nos pillan a cuatro con armas, tío, no ganamos un puto duro, hermanos. Estamos todos. Echar un poco la cabeza, coño. Ya, pero me apetecía meterle cuatro tiros a un poli, ¿sabes? Ya, sí, claro, no te jode, a mí también, pero es muy arriesgado, hermano. A ver, es arriesgado porque ellos siempre tienen más munición, más armas y más pollas. No, es que es arriesgado porque si nos pillan a cuatro con cuatro pipas, perdemos 40.000 pavos. ¿Y nos meten una multa? Del robo, más 20.000 de multa en total. Disculpen, me gustaría, antes de empezar a hablar del plan, hacer mención de que Greg se pintó el cabello. Perdón, decía que Greg se pintó el cabello y creo que todos deberíamos de decirle lo mal que le queda. Empiezo yo. Te ves como alguien que me... ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me tienes hasta los huevos ya! Perdón. Me acabo de venir del hospital. ¡Hasta los huevos tienes esas gafas de mierda! ¡Qué feas son! Doblete, ¿dónde está la SEA? ¿La qué? Ahí atrás, escondido. Ah, vale. Detrás de la casa del skate. ¿Cómo se llama, coño? ¿Essen? Sí, del Essen. Ah, por cierto, acerca del tal Ezen. Que tanto lo quieren, no le tienen aprecio. Cero patatero, me la suda. A ver, pues te si lo se muere ahora pillar. Mismo. Vale, me lo podría cepillar y quedarme con su casa, ¿no? No habrá problema. No veo ningún tipo de problema, ¿qué va? Yo creo que sería óptimo. Así dejas de follar en la casa de otro. Así tienes tu picadero ahí para. Genial, me encargaré hoy terminando todo.
Vale, sigamos pensando con el plan. Tenemos la opción de las motos de agua y tirarnos por un puente. Esperemos que a Leonardo no se le complique. ¿Sabe nadar? No. Tenemos. Muy bien, pues nada, descartamos las motos de agua. No, espérame, igual lo puedo intentar. Y tenemos el plan. Nada, no, sí, a ver. A ver. Y tenemos el plan de las dos Sánchez subiendo el Monte Chiliad, que también podría ser una posibilidad. Y luego hacia dónde huimos. Ese es el tema, ese es lo complicado. ¿Sería subir el Monte Chiliad y bajar por el mismo lado o subir el Monte Chiliad y volver a bajar por el mismo lado? Porque es bastante probable que los polis vayan hacia el otro lado del Monte Chiliad, ¿o no? Ya, pero la putada del monte... No, hombre, no. La putada del Monte Chiliad es que... como no lo hagas todo perfecto a la hora de subirlo y tal con la moto, ajá, te puedes ir a tomar por culo y es ya, muy bueno, fácil. Ese es el trabajo de Greg y Jaiko. Y Jaiko no sabe conducir, así que descartado también. Yo creo que debería ir otro conduciendo, la verdad. A ver, si queréis hacemos el tapón de toda la vida. Sino que vaya el chino y Greg, que conducen bien. Yo conduzco fenomenal, vamos. No, a ver, a mí se me ocurre algo distinto. Mejor que yo. Yo utilizaría el plan del otro día, de donde el puente. ¿De las motos de agua? Sí, que al final... Ah, pero Leonardo no sabe nadar. A ver, le podría echar ganas alguna vez. No te sabes tirar al agua. Que de ahí le va a pasar. A ver, mira, definitivamente necesito que algo me nerfee. Y el agua es mi nerfeo, ¿ok? Me da miedo, ¿vale? Y lo reconozco. Vale, vale. Tengo miedo. Vale, vale. Se huele. Como un gato. Sin embargo, no me gusta el agua en plan. La de las motos de montaña no es mala, ¿eh? Iríamos en Sánchez. Sí, en Sánchez, uh-huh. Correcto. A ver, yo, el que ustedes quieran, yo estoy de acuerdo. Si queremos hacer el de las motos acuáticas, vamos a hacerlo. Igual esperemos que nada salga mal. Las motos acuáticas es que es complicado si no sabes nadar bien. Muy complicado, porque te vas a tirar en picado. Luego vas a tener que subir, reorientarte y pillar subirte de copiloto a una moto de agua. Vale, probablemente termine eso mal. Sí, porque aparte si te demoras un par de segundos en subir, ya está cagado a tiros. ¿Quién va a ir al plan para la huida? No, si es en moto yo no voy, que vaya otro. Vale, pues tú, chino. ¿Con moto campestre? Con moto campestre, otro sí. Montaña. Sí, hay que jugarse por el medio, vale, por el medio, ven, de la montaña, mira, coño. Ven, lo más fácil súbete que hay del mundo. Súbete a tu coche. Súbete a tu coche. A ver, yo sé que donde… Súbete a tu coche, chino, hostia. Tú puedes, Juan, confío en ti. Si no, podemos llamar a Juan, mi chofer. Se le va a dar bien las motos. Donde la quali, ¿no? Puedo coger. Solo ocuparos de que primero, Leonardo no suba conmigo. Intenta pillar una moto de ahí. Tú no te preocupes. Ni por un millón de dólares me subiría la misma moto que tú, asqueroso. Del todo bien. Deja tu coche ahí aparcado. O déjalo aparcado cerca, robando a ver. Y vete con un boga robado. Deja este coche cerca por aquí. Yo preferiría no arriesgarme. Porque no quiero liarla, tío. Sí, sí. Es que tú vas un poquito hasta que no te lleguen. Hasta ahí, que no me cambie la medicación, el tal, nada. Exactamente. Pues listo, entonces. Vale, pues listo. Va a ir el chino. Vete ya por la puta moto, sí, chino. Sí, sí, voy. Va a ir el chino a la quarry a por una moto de montaña y luego vas tú a por otra, ¿vale, Greg? Venga, va. Mientras tanto, ¿nosotros qué hacemos? Pues nada, hay que preparar el robo. Tengo que coger yo, eso tengo que hacerlo yo. Pillar un coche de cuatro. Uy, Lock, ¿sigues buscando el Felcher? Sí, está aquí. No está haciendo nada. Pues vete, súbete, pues vete, que te llevo. Vete, ir a buscar el Felcher, porfa. Cuando este coche, vendrá. Como tu padre, es importante que te diga que robar está mal. Sin embargo, lo hacemos por necesidad. ¿Vale? Sí, claro. Oye, Leo, por cierto, te quería decir algo. ¿Estás bien? Bueno, sí, porque... Liz me contó unas cosas y la verdad me preocupé por ti. No, estoy bien. De hecho, nunca he estado mejor, estoy más feliz que nunca. De hecho, ayer no les hablé porque me la pasé bebiendo junto a cinco mujeres. Bueno, de vehículos que robéis no ya saben, me la he pasado de fiesta porque estoy más feliz que nunca. Pues eso suena triste. La verdad que sí. Pero acá tienes amigos, ¿ok? Gracias. Sí, aunque en verdad estoy bien, no se preocupen. Nunca he estado triste en toda mi vida. Cool, entiendo. Llevo como 30 años sin estar triste, es una locura. También te digo, soy el hombre más feliz del mundo. ¿Dónde podemos cambiar, no? De todo el mundo. ¿A dónde vamos a...? ¿Dónde alegra. Vais a bajar con sí, pero si en un momento te sientes mal, dinos, ¿ok? No solo desaparezcas. Vale, sí, está bien. Sí.
¿Pero qué me querías decir, Pepe? Eso, solamente quería aconsejarte. Sí, 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 pero creo que como padre, y teniendo en cuenta que cada vez estoy más lejos de tener un hijo biológico, ahora le echaré más ganas a ser un padre adoptivo. Ah, cool. Sí. Perfecto. No es porque mi esperma o mi semen tenga poca calidad. De hecho, creo que soy bastante, bastante fértil. El problema es que no encuentro un útero óptimo para que yo pueda reproducirme, ¿entiendes? Vamos, que no te comes un mojón. No, no es que no me los coma, sino los que me como creo que no son lo suficientemente preparados para dar a luz el hijo y el primogénito que espero. Doblete, ¿me prestas tu buga para recuperar el mío? Entonces, a partir de ahora, tendrás un padre mucho más atento de todo. Y pues vale, eso empieza a partir de hoy, porque terminando el robo te inscribiré en la universidad. ¿Eh? Sí, te inscribiré en la universidad. No, no, gracias. ¿Hermano? No, no, sí. Que está hablando con Leonardo, un segundo. No veo yo claro lo de estudiar, a mí no se me ha dado bien nunca. Ah, bueno, si pues tendrás que verlo, bueno, porque mientras vivas en mi techo, bajo mis condiciones, vas a estudiar, ¿ok? Pero si no vivo en tu techo. ¡Lo siento! Ya he tomado la decisión. Muchachos, noticia de último minuto. Doble T entrará a la universidad, ya que le voy a pagar la colegiatura. Parece que le dio mucha alegría a todos. Ya, sí. ¿Puedo elegir que voy a estudiar al menos? ¡Sí! Bueno, a pesar de que la única vez que robé contigo todo terminó terriblemente mal, quiero que sepas que confío en ti, ¿vale? ¿A mí me dices? No, 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 a Juan. Tía, es verdad. Ronaldo, sí, tranquilo. Irá mejor que la última vez que estallaron 3 coches. Sí, no recordaba eso. Salón de terroristas. Por ponerle un coche bomba a la patrulla. Listo. Papá, cualquier cosa, avisas, ¿eh? Vale, hijo. Que te chequeen bien. Sí. Aprovecharé el tiempo para hacerme un examen de próstata. Iba a decirte eso, que ya va tocando. Bueno, de hecho, aún me faltan unos cuantos 10 años, pero tengo curiosidad de ver qué se siente. Pregúntale al chino. A ver, creo que cuando te hacen un examen de próstata te meten algo por el culo, ¿no? Por eso lo has dicho. Exacto. Malas noticias, muchachos. Aparentemente tengo algo en la próstata. Pues que te lo limpien, hermano. Que te la amputen. Yo qué sé, bro. Pero ven para acá. Me dicen que me tendré que quedar en el hospital los próximos 2 meses. Ah, bueno, pues nada. ¿Quién viene al robo conmigo? Pero no te preocupes, ya me escapé. ¿A quién le importa mi próstata? Vale. ¿A quién le importa tu puta próstata de mierda? Mejor creéis que se puede subir. Hola. Hola, Leonardo. ¿Cómo estás? Esto, ¿vale? Bien, ¿cómo estás tú? Vamos a meterle gasofa. Bien, muy bien. Estoy mejor que nunca. Vale, pues voy tirando, ¿vale? Me suena un poco a mentirillas. ¿Mentiras? Yo jamás he mentido. Estoy bien, estoy mejor que nunca. ¿Que jamás has mentido? Bueno, tal vez alguna vez he mentido, pero esta vez no. A mí, hace 2 días. Sin que te lo puedan joder, ahora que te acabo de ver pasar. Perdón. Lo cierras, vale. Te acercas por el lado derecho y te va a salir ahí un mensaje para poner el ticket del parking, ¿vale? ¿Quieres que luego vaya a verte a ver cómo te encuentras y eso? Sí, aunque ahora nos tornemos a trabajar en una joyería, ¿entiendes lo que trato de decir? Vamos al barrio. Sí, que me vas a encontrar un anillo bonito o algo. No, es que vamos a robar una joyería, creo que es bastante claro. Sí, era bastante claro, sí. Bueno, madre mía, Leonardo, de verdad. Vale, pues ten cuidado, ¿vale? Okay. No te vayas a cortar ni hagas nada que te ponga en peligro. Ok, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Lizzy te preguntó por mí o algo así? Sí. No, ¿me has oído? ¿En serio? Sí. ¿Y qué preguntó? ¿Eso qué? Tendremos que vernos en persona para hablar del tema. ¡Leonardo! Vale. ¿Vale? Luego... Sí, vale, vale. Luego tú ten cuidado con eso y me avisas con lo que sea, ¿vale? Y yo te aviso y hablamos. Adiós. 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 Chao. Adiós, adiós. Chao. Perdón. Leonardo, dime. Para estacionar tu coche, ciérralo, acércate por el lado del copiloto y te va a salir un mensaje ahí para poner el ticket del parking. Y así no se va ni con la tormenta ni con nada. Perfecto, lo hago. Policía entra al balio, ¿eh? Bueno, será para alguna otra cosa. Con el coche robado, cuidado. En el barrio, vale, pues no entramos todavía. Están en la rotonda, no están. En la rotonda no están, chicos. No, no, estaba entrando por... Pues, avísenme, vuelvo a chocarlos y embestirlos. No, 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 no hace falta. Vengo ahora.
camino para ver por dónde estuvimos mejor. Pasa ubicación, pasa ubicación. Porque ¿te has dado cuenta de lo similar que es a T.O.G.? Sí, te mando, da igual. Sí, la verdad que somos dos negros con estilo en el barrio. Sí. ¿Puedes adoptarme a mí también si quieres? Ay, no sé. Tal vez debería de ser lo correcto, pero no sé si mi hijo esté de acuerdo. A lo mejor le da celo. Che. Tenemos que ir por el camino que tú has marcado, porque el otro camino tiene una subida... Vamos a tardar mucho y nos van a disparar. Vale, perfecto, perfecto. Tú valóralo desde ahí. Ya tenemos la UBI, que es donde nos tenéis que estar esperando. Colocamos el coche y nos vamos, ¿vale? O sea, no es por nada de Leonardo ni nada, pero la prioridad soy yo, ¿vale? Que soy el que lleva la pasta. Básicamente está diciendo que si me matan a tiros, la prioridad es él. Serás un daño colateral, yo correcto. Yo entendí lo mismo. Básicamente está diciendo que mi muerte es un sacrificio que está dispuesto a aceptar. Pues en otras palabras, todos corremos ese riesgo, Leonardo, de que nos peguen un tiro y nos vuelan en la cabeza. Menos Greg, no daría ningún sitio. Hijo puta. Pues no será por el cabezón que tiene. ¿Están hablando mal de Greg? Mal dentro. Sí. Esperen, me bajo. El nuevo peinado que se hizo le queda terrible. Parece que como si hubiera envejecido. 6 minutos le queda la poli para confirmar el robo. Lo que hace uno por intentar ligar. Ya sé, intentar ponerla de manera desesperada. Hermano, por tener el pelo blanco no te va a servir. Al único que le sirvió eso... No paro, papá. ¿En serio? Yo tengo que reconocerte algo, hijo. Últimamente estoy seco. Pues no te preocupes. En cuanto termine con Leroy, te echo el cabrón a ti. ¿En serio? Gracias. Por cierto, Leonardo, Samara ya no me interesa, ¿vale? Para que lo sepas, ya que estabas tan preocupado y que es demasiado fea para mí, ya no me interesa, ¿vale? Leroy, no sabes el orgullo y el gusto que me da escuchar, que no te estás fijando más en la mujer más fea de la ciudad. Gracias. Sin embargo, es una buena chica. Y que la dejes ir simplemente porque es horrenda me parece feo de tu parte. Sí, pero es una pendeja mentirosa. ¿Por qué? Porque es una pendeja mentirosa. ¿Me mintió a mí? Me dijo que me iba a llamar y nunca me llamó. A zorra. Bueno, es que lo que me he dado cuenta es que a pesar de que es buena psicóloga, es como muy... ¿cómo decirlo? Ninfómana, es adicta al pene. Nah, ni de coña. Lo que es una impuntual y una irresponsable para ser psicóloga. Recuerda, Leroy, dos labios para mentir y dos para disculparse. Creo que está diciendo que la disculpes con su pucha. No, que dos labios para disculparse se refiere al chocho. Sí, la pucha es eso. Sí, lo he entendido, lo he entendido. Mi padre mueve espado. Ah, gracias, vale. De nada, hombre. Oigan, les puedo preguntar algo. Estoy pensando en adoptar a OG. ¿Debería de hacerlo? Yo pensándolo creo que sí, porque con lo que nos parecemos tendría más sentido. No adoptaría a gente de la que no te puede responsabilizar, hermano. Yo, para tu información, soy probablemente el mejor padre que se puede tener. ¿Pero qué vas a ser padre tú? ¿Qué vas a ser padre tú? Soy el mejor padre que se pueden imaginar. No sabes ni cuidarte a ti mismo, hermano. Sí me sé cuidar a mí mismo. Por algo he sobrevivido 30 años. ¡Toma! Claro, por eso te salvé la vida con esa llamada, ¿no? Porque te ibas a cortar las putas venas, hermano. Ok, si me lo vas a echar en cara, no debiste haberme llamado y estaría muerto. No te lo echó en cara, pero me lo acabas de decir. Pídeme perdón, me lo echaste en cara. Fue feo, todos lo escucharon. Sí, un poco feo se ha estado, Leroy. No ha estado feo, no, mentira. Venga, perdón, Leo, perdón. Te perdono, amigo. Ay, bájate Leroy, del coche y démonos un abrazo. Tú cállate ya, doble, te deja de meter cizaña que eres un cizañero de cojones, hijo de la gran puta. No, regañes a mi hijo. No, regañes a mi hijo. Abrázame. Ah, por cierto, nos vamos a hacer un hilo que yo, una prueba a ver si tenemos los mismos genes. Igual somos hermanos de verdad. En la joyería te abrazo, no te preocupes. ¿Qué dices, doble T? Que OG Locke y yo nos vamos a hacer una prueba por si acaso somos hermanos de verdad, que ninguno de los dos conocemos a los padres y nos parecemos mucho. ¿Cómo que no conoces a tu padre si yo soy tu padre? Bueno, a los biológicos. Chino, papá, ven aquí, sabes. Chino. ¿No sabes cuánto me duele que hables de tu padre biológico? No, pero que a mí me da igual, es por saber si por si acaso es mi hermano de sangre, ¿sabes? Mi padre eres tú. ¿En serio? Vale, tenemos la joyería, nos vamos. ¡Adelante, Leonardo, adelante! Suerte. Necesito que me digáis el plan de huida, ¿vale? Cuando estemos en la joya. Te amo, hijo. Yo también, papá. Tú no. A partir de ahora, tu nombre en clave será papá, ¿de acuerdo? Me gusta más la mosca. La mosca. Ok, tú serás topo. Ven aquí, mete el coche por aquí, vale, yo seré topo. Ponlo así, como voy a poner yo este, ¿vale? Así, ponlo así. Vale.
máscara, Leo, y entra. Máscara puesta. El chaleco también. Empiezo a romper las ventanillas. Tú no puedes, tengo que ser yo. Tiene que ser el que inicia el robo. Vale. Pendiente de que venga la poli, me avisas, mosca. Perfecto. ¡Mi madre! I'm not sticking. Si no serás panda, acuérdate. Es verdad, soy panda. Y tú, Greg, serás mojón. ¿Mojón? Sí, Greg, eres mojón. Es el nombre clave, espero que no te moleste. No, no, me gusta, me gusta. Policía llegando, repito, policía llegando. Recibido, mosca. Gracias, panda. Buenas tardes. Póngase en la frecuencia 87. Buenas tardes, oficial. Buenas, póngase en la frecuencia 87. Vamos a negociar. ¿Frecuencia 87? Sí, 87. Vale. Venga. Me dice que me ponga en la frecuencia 87. Sí, es para negociar con ellos. Enciende la radio y ponte la frecuencia 87. Estoy informando por aquí, no te preocupes. Te metes en esta radio. Apaga primero la radio de aquí, ¿vale? La nuestra. Vale. A ver, ¿cómo se hace esto? 87. Establecer. ¿Cómo la prendo? ¡Hola! Buenas, buenas, caballero. Buenas tardes, ¿cómo está? Pues muy bien, aquí empezando mi trabajo ya aquí. Me da mucho gusto, yo también estoy empezando mi trabajo ahora mismo. ¿Pero cuál es su trabajo? ¿Venir a robar la joyería? Sí, exactamente, ese es mi trabajo. Solamente es que sin los beneficios que tiene su trabajo. Vale, todo robado. Voy a vale. No. Dígame, ¿cuántos sujetos hay dentro? A ver, dentro tenemos tres rehenes. Tenemos... No, los rehenes no. Usted, ¿cuántos hay de sus compañeros? ¿Está usted solo? ¿Hay alguien más? Hay un compañero, somos dos. Sois dos. Ahora sí, vamos con los rehenes. ¿Cuántos rehenes sois? Son tres, dos señoras y un señor. Para información, dos de ellos hablan español. Son latinos. Creo que de México, pueden ser latinos. De Chihuahua. Así es. Bueno, entonces la negociación cambia, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por ser latino? ¿Qué va? ¿Qué va? Tenemos un oficial racista. Aunque ¿qué va, qué no va? Me lo voy a llevar ni tener en cuenta. Si usted me dice cómo se llama y tal vez después de este robo podamos salir a tomar algo. ¿Qué va? Negativo, negativo. A ver, vamos a recapitular. Dos tías y un tío, ¿no? Bueno, no sé si sean tías o tíos, pero sé que son señores y señoras. Sí es. Vale, pues en total tres personas. Efectivamente. Y sabemos que queremos pedir a cambio de su vida. Porque si no, les clavaré un cuchillo en el cuello y beberé su sangre. A ver, caballero, cuénteme, ¿qué quiere por liberar al primer rehén? Mire, por el primer rehén es muy claro. Quiero que no haya ni un solo helicóptero arriba de la maldita zona. Vale, a ver, caballero, ¿el vehículo rojo que está aparcado fuera es vuestro? El vehículo rojo no lo usaremos, así que no se preocupen. Solo saldremos en el vehículo morado. La grúa, ¿no? Sin problema, pueden quitar el vehículo rojo. El morado al frente de la joyería es en donde huiremos. Vale, a ver, le informo. El helicóptero, vale, no se puede quitar por un solo rehén. Necesito que sean dos. Puedo ofrecerle los dos rehenes por la poca presencia de los helicópteros. Bueno, a ver. Y le gustaría que le dijera que pido por el tercero. Yo le voy a hacer una oferta. Usted me dirá cuál prefiere más. Mire. Vale. Dos rehenes. ¿Confirmado ya en la primera negociación? O los tres se los quitamos durante toda la persecución. Vale, vale, avísame para sacarle los rehenes. Señorita, es así de simple. Lo que le estamos ofreciendo son dos rehenes por los helicópteros. Por el tercer rehén pediremos algo extra. Y yo le estoy informando, mire, yo le estoy dando dos opciones. Hay compañeros que no le dan ninguna, una sola opción y ya es lo que le digo. Yo le estoy diciendo, elijo el helicóptero durante 5 minutos o el helicóptero durante toda la persecución fuera. Vale, dicen que el helicóptero para toda la persecución fuera por los tres rehenes o por 5 minutos con dos rehenes. ¿Cuál le convence más? No, dos rehenes, un heli. Si no, no hay negociación y nos empezamos a cargar rehenes. Dos rehenes, un heli. Dos rehenes si queremos un heli fuera completamente, o si no nos comenzaremos a cargar a todos los putos rehenes. Bueno, pero usted sabe que si se
se le hace algo a los rehenes, es con lo que usted está negociando. Y usted sabe que si no logra hacer una negociación correcta y el rehén muere, básicamente usted fracasa en su trabajo. Lo sabe, ¿no? Sí, lo sé. Así que los dos salimos perdiendo si usted no empieza a ceder, señorita. A ver, yo le informo que yo estoy negociando. Déjeme, le pregunto aquí al mando. Dos rehenes, ningún helicóptero, todo el puto procedimiento. Bueno, relájeseme. Bueno, me relajaré, si usted me ayuda a relajarme, porque si no me empieza a poner nervioso y los rehenes empiezan a asustar. Relájese, cuenta hasta 10, venga, la selección. Señores, lamento decirles esto, pero creo que la policía no quiere salvarlos. Vale. Estoy pidiendo dos rehenes para ningún helicóptero y el tercero, entonces, por la liberación. En el caso de que yo le acepte los dos rehenes con el helicóptero, ¿qué quiere usted con el tercero? Repita. ¿Qué ha hecho? Que repita, por favor, no le oí. Imagínese en el supuesto caso que yo le acepte los dos rehenes por el helicóptero. ¿Qué quiere usted por el tercer rehén? Por el tercero queremos una huida limpia y un segundo de ventaja. No. ¿Usted qué cree que es Navidad? Ya pasaron las fiestas. Por el tercero una sola cosa y huida ya le digo... Señorita, que creo que usted no entiende que estamos hablando de vidas humanas. A ver, mire, caballero, No estamos hablando de puto Funko Pop. Se lo voy a decir yo y escúchame, haga silencio, ¿vale? Es hombre, obedezca. Oiga, ¿le puede bajar de huevos? ¿Entiende que aquí dentro de esta joyería tenemos gente con miedo que tiene su vida dependiendo de sus palabras? Así que empiece a hablarme bonito o probablemente ninguno sale de esta joyería. Vale, a ver. La mosca se está marcando. A ver, escúchame. Le voy a dar lo que usted me pidió, ¿vale? El helicóptero por los dos rehenes, ¿de acuerdo? Perfecto. Estás marcando vale, por el tercero es una sola cosa. Por el tercero, tenemos todo claro. Tenemos un segundo de vía libre completamente desocupado y ventaja. Ya tenemos lo de los helicópteros. Diles que vamos a liberar a los dos rehenes por los helicópteros. A ver, vamos a ir haciendo las cosas bien, ¿le parece? Cerramos lo de los helicópteros. Podemos sacar a los dos primeros rehenes. Se me saque a los dos primeros rehenes, exacto, por el helicóptero. Perfecto. Y ahora vamos negociando por el tercero. Mire qué bien cómo podemos negociar y escuchar a la gente. Sí, sacamos dos. Claro, pero... Deje que saque a los dos rehenes. A ver tú, gordito. Get over yourself. Libero a esta. No, esa no. Vale. No, esa no. Vale. Hemos liberado dos rehenes, ya nos queda el tercero para salir. Dos rehenes liberados. Ahora vamos con la tercera. Una señora americana, tal vez esta te interese, ¿no? ¿Qué te marca la pulsera de salud? Todo fino. ¿Te encuentras bien? Sí, finísimo. Vale, perfecto. Entonces, vamos nuevamente con el tercero. Exacto, dígame, queremos ¿qué quiere usted por el tercero? Huida libre y un segundo de ventaja. No, yo le puedo ofrecer salida limpia, que no se le pinche el vehículo ni nada. Dicen que nos ofrecen que no salida limpia sin el segundo de ventaja. Mire, le doy las dos, no se le toca el coche y la salida limpia. Es que el segundo es lo que tardamos en llegar a la esquina, o sea que es una cantidad simbólica. A ver, técnicamente es el segundo que queremos usar, es un segundo en el que tardamos a ir a la esquina. Es que no se me permite, no. Le estoy dando dos cosas, el segundo no se lo puedo dar. Entonces, si no se lo que le estoy ofreciendo es algo bueno, le estoy dando la salida y el otro caje del coche. ¿Salida y qué, perdón? Y que no se le dé limite el coche. Salida y que no se nos limite el coche, es lo que ofrecen por el tercero. Exacto. Sí, son dos. Vale, tengan en cuenta que por cada rehén es una cosa. Vale, pero adelante, aceptamos el maldito trato. Vale, pues saque el rehén. Y la próxima vez tenga más cuidado con cómo negocia, porque a lo mejor si tenía un mal día, me hubiera encargado de matarlos antes. Bueno, la próxima vez usted tenga cuidado también. Venga, déjese el rehén. Podemos ya sacar a la ridícula. Recuerda cuando cierres la negociación que te den la señal de las sonoras, cambiarte de radio y volver a la otra radio. Asegúrate de hablar esa frecuencia, ¿eh? ¿Cuál es la frecuencia nuestra? No, la frecuencia la nuestra es por el otro menú, por la tablet. Claro, entiendo, sí. Tú simplemente apaga la radio y te vas a nuestra frecuencia de siempre cuando termines la negociación y pega un saltito. Vale, estamos listos. Cuando quieran dar la señal, salimos. Policía un poco tonta. ¿Era una tía? Sí, era una chica. ¿Te acostarías con una policía? Sí, ¿por qué no? Le daría con la porra. Vale, estamos a punto de salir ya, ¿vale, chicos? Yo alguna vez salí con una. ¿Caballero está por ahí? Sí, estoy acá.
Llevas el chaleco puesto, ¿verdad? Vale, yo le voy a informar en los momentos en los que lo que usted y yo hemos negociado ya no tendría efecto, ¿de acuerdo? Es importante que me escuche. Ajá. Se rompería negociación en caso de que usted conduzca en sentido contrario durante 5 segundos aprox, ¿vale? Ajá. En caso de que conduzca por aceras o parques reiteradamente, en caso de que realice un cambio de vehículo del que está utilizando ahora, ¿vale? Vale, perfecto. En caso de que usted utilice cualquier tipo de bloqueo, si usted abre fuego e intenta atacarnos, se baja del vehículo, está diciendo cuando termina negociaciones, ya lo sabemos. Vehículo, si pone en peligro la vida de cualquier civil, en general, hasta los animalitos. Cuando pase por vías no iluminadas, se apaguen las luces del vehículo o conduzca a alta velocidad. Ok, tengo una duda sobre claro, lo de los animalitos. Dígame, dígame. Si manejando una ardilla cae en nuestro coche y la matamos por el impacto. Como si es una ratita, da igual. Ahora resulta que valora la vida cuando casi ni le importaban los rehenes que estaban dentro. Qué me curioso. Me importan. Repite mensaje. Me importan, pero es en una negociación hay que ceder, tanto por su parte como por mi parte. Bueno, caballero, dicho esto, suerte y empezamos. Ahora le doy la salida. Vale, dará la señal con las luces, supongo, ¿no? O bombas de humo ahí. O bombas de humo. Que te sale, espera, ¿a ti que te sales de la radio? Vale, me saldré de la radio en este momento, ¿vale? Venga, caballero. Mucha suerte. Mosca. Mosca, ven hacia el mojón, como os sueles hacer. Mira, por primera vez me hiciste reír. Te pones sentimental cuando robas. Me pediste un abrazo antes. Ah, sí, gracias. De nada. Vale, dicen que bombas de humo. Escúchame. O sirenas. Escúchame, tengo la polla dura. Yo también. Y me encanta robar, hermano. A mí también. Y me encanta hacerlo contigo. Tengo... Y robar también. Tengo ahora mismo el armatoste, hermano, que puedo levantar las dos piernas y quedarme sostenido en el aire. No se da nada mal, ¿eh? Cuando te conocí en prisión dije, este tipo debe ser ágil. Pero ahora viéndote bien, eres mucho mejor de lo que esperaba. ¿Te acuerdas cómo me llamaban en prisión? El trípode. Bueno, también te tenían otro apodo. ¿Cuál era? No lo recuerdo. Bueno, ese te lo pusieron cuando saliste. ¿Cuál era? Suavitel. ¿Piernas? No, Suavitel. ¿Cómo? Suavitel. ¿Por qué? Porque siempre olías muy limpio y decían que olías como a niña. Y el detergente Suavitel. Eso es muy turbio. Sí. Eso es muy de Jeffrey Epstein, hermano. Sí, no, definitivamente, no lo sabes, ¿vale? Sí. No, pues nada, cuando le apetezca a los putos polis de mierda. Creo que vale, ya, vámonos. ¿No? Vamos. Chicos, nos vamos. Recibido. Dicen que nos salgamos. Joder. Nada, nos salgamos, dicen. Quédate aquí fuera ya. Creo que han traído el vehículo potente, ¿eh? Me cago en la puta. Habrán visto la nave que tenemos. Pero lo que no saben es el plan que tenemos. Todo saldrá bien, bien, bien. ¡Bien! ¿Cuántos robos a joyerías has hecho? Dos, ¿no? Con este son tres, sí. Y todos bien, ¿no? Todos bien. No, genial. Con este terminas la trilogía. Del robo la perfecto. Trilogía. ¡Ah! Escúchame, si sale bien este robo, te podrás llevar una pistola, hermano. ¡Ay, Dios mío, qué felicidad! Vámonos. ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Y que empiece la diversión! Vale, llevo los AirPods puestos, ¿eh? Vale. Yo pondré música del coche. ¡Oh! Después de 5 años lo teníamos de regreso. Mico, el mayor, que en el norte anduvo preso. Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente, que por culpa de las putas andaba de delincuente. Queremos la fiestecita ya en la casa preparada, para que cuando llegara se vea una parrandada. Porque andaba muy gustoso, no lo podíamos creer, que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver. Mas cuando vi a mi muchacho que se bajó del avión, ya no lo reconocía como Bangocho y Melón. ¿Por qué te tatuaste? ¿Por qué te tatuatis? Por nomás, ¿por qué te pintatis? Por nomás, ¿por qué te rayatis? Por nomás, ya te desgraciatis. ¿Por qué te tatuatis? Por nomás.
¡Pondo más! ¡Pondo más! Vamos huyendo ya, ¿vale? Voy a intentar despistarlos primero. ¡Ya va con la nuca! ¡El nombre de su mamá! ¡El nombre de los brazos! ¡El nombre de un amigo al que mataron a balazos! Hay uno rápido atrás, ¿eh? El cabrón. Sí, el interceptor. ¡Y un calendario azteca! ¡Que parecen un rosario! ¡El sagrado corazón! ¡La batalla, vato loco! ¿Por qué te tatuatis? ¿Por qué te pintatis? Por nomás. Vas bien, tranquilo. Por eso es que me dan. Por esos sustos. Se les de los tantos. Y es que tengo miedo que con esas garras y con tanto tatuaje me la vaya a confundir algún policía con un. ¡Con un cholo! Le dije por qué se pinta. Y no me dijo nada. Me dan ganas de bañarlo. Con agua oxigenada. Voy a remojarlo en cloro y a tallarlo con jabón. Mire nomás cuánta letra ya parece y pizarrón. Ahí lo tengo. Bien, uno perdido. Solamente queda el rápido. Qué rápido su puta madre. Un coche muy rápido detrás, chicos. No voy a poder sacarle mucha distancia, si seguimos mucho tiempo acá, van a cortar negociaciones. Oh. Ok. ¿Por qué te pintaste? Les informamos desde el patrulla, desde aquí, que si no enciende las luces. Vale, de acuerdo. Se espera el poli este. ¿Qué dijo de nuestra rueda? ¡Ay, ay, ay! Que se me olvidan los perros que canta uno. Esta canción se llamó El Tatuado con su amigo Don Cheto. Aquí en la estación más perrona de todos los santos y ranchos que lo rodean. Sería un cobarde si no confieso que en este momento. ¡Ay, la cadenita! Carmen. ¡Se me perdió la cadenita! Vamos en la puta, tío, porque teníamos dos, que si no, se lo hubiéramos hecho. O tranqui. Seguimos huyendo, chicos. Es que van con interceptor, tío. ¡La cadenita! ¡Medanero! ¡Que tú me regalaste, Carmen! ¡Que tú me regalaste! ¡Que tú me regalaste! Carmen, pero me queda. ¡Mierda! Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho. Vale, chicos, aguantad ahí, por favor. Y al nazareno, sí, Carmen. Y al nazareno. Vale, los dos en línea recta, pero creo que empezamos a tomar algo de distancia. Vale, vale, no te preocupes. Carmen. Pero me queda tu retrato. Y el lindo pañuelito blanco. Perdón. Y el rizo de tus cabellos, Carmen. Carmen. Mi morenita consentida. Tú eres parte de mi vida. Tú y el nazareno. Tú y el nazareno, Carmen. Tú y el nazareno. A ti y al nazareno. Buena distancia, ¿eh? ¡Ay, buena Chihuahua con todo! Con mucho, mucho jalapeño. A Chihuahua con todo, Carmen. A Chihuahua con todo. ¡Uy, cabrón! ¡Uy! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Estoy estresado!
puta madre! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Con la puta! Tranquilo, 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 tranquilo. Lo perdemos, creo, ¿eh? Creo que lo perdimos. Creo que los he perdido, creo que los he perdido, ¿eh? Vale. Parece que sí. Pues vamos a las motos igualmente. Realmente sí, sí, sí. Vamos a las motos igualmente, los hemos perdido, ¿vale? Pero así nos deshacemos ya de este coche ahí y nos lleváis en moto al barrio. Buen trabajo, hermano. Buen trabajo, Leroy. Lastimosamente, Greg, como no hiciste nada, nos quedaremos con tu parte. Ven hacia el mojón, ven. Lo que te hermano, gusta es lo que te atrae. Ven dime. Y chupar el mojón. Y a tu regalo de la guantera. ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Estoy muy feliz! Gracias, Leroy. Nada, bro. Igual no andaré con ella la mayoría del tiempo, para que estés tranquilo. Guárdala en el bug, hermano, que no te la roben. Sí. ¡Cole mosca! ¡Vámonos! Pues nos abrimos. Bien hecho, panda. Vamos al valle, ¿no? ¡Qué cachondo estoy, eh! Por eso yo soy el panda cachondo. Mosca. Ya puedes dejar de llamarme mosca. Pero es un momento. Vale, Leonardo. Gracias. Adivina quién ya tiene una pistola. Joder, hermano. No me jodas, es verdad. Así es. Solamente que no sé si tiene munición. Ah, tiene 24. Qué feliz soy. Abel, te da para secarle un par de amarillos, ¿no? Obviamente. Perdón, me dio mucha risa. Bueno, ala de camino al valle tranquilitos. El dinero que hacemos de la joyería no lo repartimos, ¿verdad? Va todo para el puto barrio. Va todo para el valle, sí. Sí, es que igual veo que todos en el barrio ya van con cochazos. Claro, deberías decírselo a Leloy que tú también quieres un coche. Luego se lo diré. Por el momento disfrutaré del arma. Y me encargaré de su vecino, el Ezen. Ya con sí, casa, luego a lo mejor puedo... Imagínate esto, voy a tener una casa en los suburbios. Con amigos, vecinos. Luego tendré que buscar una señora ama de casa con la cual tener un hijo, el pequeño Leo Jr. Bueno, pero tienes a Doble T, que es como una ama de casa. Hace de comer y hace de todo. Sí, pero es mi hijo adoptivo. No voy a tener a mi hijo adoptivo de ama de casa. También es verdad. Oye, pero, Juan, bueno, yo creo que no le importará. Llevo unas semanas donde a lo mejor la vida amorosa me ha costado más trabajo. Después del incidente con Judith, siento que perdí el prime, siento que perdí el toque. Tal vez deberías de llevarme por gatitas. Joder, Leonardo, ¿te has portado mal y quiere que te den con la pola en el culo? Tal vez puede ser una buena opción, aunque quiero gatitas por las cuales no tenga que pagar, ¿sabes? Alguien que me ame tal y cual soy. Claro, también hay gatitas que no se pagan, claro que sí. Hay muchas, de hecho. Eso es. De hecho, voy a ver cómo va mi Spark. A ver. ¿Te has descargado Spark? Hace mucho. De hecho, conseguí muchos likes, pero hace mucho no me contestan. A ver, si quiere podemos ir al gimnasio con el coche. Y siempre se acercan gatitas. ¿Sabes qué debería de hacer? Debería de volver a buscar a Judith, la que me traicionó y me vendió a los amarillos.
felón de la Malian. Mariam y yo. What the fuck. Mariam y Judith trabajaron juntas. Mariam quería matarme, Judith le ayudó. Judith se dejó influenciar y creo que había buena relación y además creo que los dos nos poníamos muy cachondos. Joder. Con ella follé en la playa. Sí, claro. Joder. En la playa fue tan romántico. En mi cabeza sonaba la de hacer el amor con... ¿Sabes cuál es esa? Mientras lo hacíamos. No, no conozco. Bueno, es una gran canción. A ver, no pienses que soy anormal por tener sexo en la playa. En la playa, ¿sabes cuál es esa? No, tampoco. Si en tu casa no quieres estar, me tienes que llamar en sábado. Si con otro no tienes que estar, me tienes que buscar el sábado. ¿Sabes cuál es? No, es que. Dios mío, ¿qué escuchaba propia? En China? Con él. Que no he escuchado ninguna de esas. Lo siento, Leonardo. ¿Por qué? Pero ya eres feliz. ¿Dónde está Leroy? ¿Quién está listo para Leroy? ¡Celebrar! ¿Todo bien? ¿Todo Gucci? ¡Todo perfecto! Hostia, ¿y Leroy? ¡Murió! Es broma, no está muerto. Viene de camino con el idiota de Greg. Lo he chido más rápido. ¿Lo habéis conseguido? ¡Obvio, da! ¡Enhorabuena, papá! No me digas papá aún, no lo hemos oficializado. Leroy, Greg, ¿por dónde vais? No tenemos nada que hablar, tenías estamos que entregando, pero Leroy se ha ido a limpiar la cara, que tiene un problemilla. Ah, vale, colega. Parece que se ha quedado un poco pillado y... No habrás vendido a Leroy, ¿verdad, rata? ¿Qué dices, hombre? ¿Pero qué dices? Salió mal el robo, Leonardo, que lo sepas. ¿Cómo, hijo? Que para mí siempre eres mi padre, independientemente de que hubiera salido bien el robo o no. Ay, ¡qué orgulloso es que estoy no de ti! Aún. ¡Qué orgulloso estoy, en serio, de ti! Yo de ti, papá. Ha traído pasta al barrio. Gracias, no me abraces, papá. No me abraces, no me abraces, no me abraces. Bueno, Chino, ven, yo te abrazo si quieres, no hay ningún problema. Claro, dame un abrazo, Calvito. Vale, listo, chicos. Que me he tenido que lavar la cara, tío. Qué bonita familia. No te vendió Greg, ¿verdad? No. Qué bueno, porque si no, lo mataría. Joder, ya vas a cepillarte a Sanchen. Buen trabajo, Leroy. ¡Ethan! Buen trabajo. ¡Ethan! ¿Estás ahí? Soy Leonardo, amigo de los vecinos. Me gustaría hablar que la contigo. Negociación que ha hecho Leonardo ha sido una negociación de puta madre, la verdad. A ver, ¿qué le dijiste, Leonardo? ¿Qué le dijiste a la policía? Que los iba a matar a todos porque la idiota creía que estábamos negociando con Funko Pop. Al final aceptó, así que conseguimos todo lo que queríamos. Ten cuidado con quién hablas, que hay algunos que por los Funko Pops la lían. Bueno, tal vez antes. Creo yo que los Funko Pops han perdido mucho su magia a través de los años. La marca se ha deteriorado, ¿verdad? ¡Aprende a hablar! Nosotros tenemos un Funko Pop en el barrio. Se llama Greg. padre, hijo, se ríen de chistes de mierda. ¿Tienes alopecia? Puta eres. Eres calvo y encima tienes mucha cabeza. Llama calvo, hermano. Escúchame, ¿me has dicho cabezón? Calvo con pedigrí. Tiene mucha más cabeza tu padre que yo. Eso tú también, Chino. Lo espero todo menos. Espera, Leonardo, ¿tú a qué peluquero vas, hermano? Me corto yo mismo el cabello. Bueno, el pelo no tengo. Sí, lo he hecho desde que tengo 14 años. Con el Parkinson que tienes te vas a cortar tú el pelo. Al Mapi, va al Mapi. Chico también se rapa el solo. Vaya chiste de mierda. Oye, Greg, ¿y a quién te fue el terrorista que te hizo eso? Pues claro, una gatita que le gusta el mambo. Porque le vamos bueno, a dar tú que con tienes la muchas amigas, Leonardo. Ah, precisamente de eso hablaba ahora con el Chino. Actualmente digamos que estoy algo... Tengo que añadir a los estatutos de Leonardo otra chica. Sí, necesito una mujer nueva.
Con Liz y María me he decidido cerrar capítulos, aunque Liz y ahora voy a tratar de que sea solo mi amiga. Ah, bueno, pero las mantenemos en los estatutos del Valle, ¿no? Apuntadas. Sí, obviamente, nadie se puede meter con María ni con Liz. Claro, yo mira, tengo aquí tus estatutos del Valle, te voy a leer, ¿vale? Ah. Bueno, lo que viene siendo un PDF de 86 páginas. Sí. Sí, Leonardo, le tengo por aquí. Malian, Liz, Judith, francesa, colombiana, mexicana, la señorita que no le cuelgo su nombre. Colombiana. La italiana. Ah, la italiana, perdón, añado. ¿Alguna también, más que se me olvide? También ningún Rajulio, nadie se puede follar ningún Rajulio si no soy yo. Vale, la Julio también apunto. Y Leroy, pues metámoslo ahí. Leroy y yo creo que tuvimos algo en la cárcel que tenemos pendiente. Se llama sífilis. No es sífilis, es una historia homoerótica. ¿Apunto también a María José? Sí, por favor. Vale. María José, ¿es la del Vanilla esta que me dijiste de presentármela? Sí, Doble T te la puede presentar, la conoce bien. Bueno, técnicamente ya no, porque ¿cuál? Están los estatutos. Vale. ¿Pero a quién, a quién? ¡Ah, y meta Aurelia, por favor! A ver, los estatutos, ese anexo, hay que añadir el tema de que si a la otra persona del barrio le parece guay que le tires ficha, todo guay, pues claro. ¿Sabes? Como por ejemplo el chino, que le dejó en bandeja a Jayco a la victoria. Claro. Y a Aurelia también. Otra cosa, Juan, mete a Samara. No quiero que nadie se folle a mi terapeuta. Joder, es que Samara está en los estatutos de Leroy. ¡Mierda! Pues también apúntalos ahí. ¡Sí! Leroy y yo la compartimos. ¿Les deberían sacarle una lamita doble? También deberían apuntar a Kaya por Doble T. Está enamorado. Es cierto. Sí, aunque, vale. La verdad, seamos honestos ahora que no está Leroy. ¿Ustedes le darían a Kaya? Porque yo no, se parece mucho a Leroy. Sí que tiene un aire, sí. Seguro que no le darías. Esto es como el Monopoly, tío. Si caes es raro en la... que tú no le des a alguien, la verdad. ¿Quién de todos? Porque es que estoy todos en los putos guarros. Pues claro, bueno, por eso se llaman los guarros. Exacto, por eso somos los guarros. Vas a tener que pagártela. Chico, yo te veo muy envidioso conmigo, me parece a mí. ¿Envidioso de qué? Sí, yo tengo no paras de intentar tirarme mierda con ese tema, es lo que hay, tío. Oigan, ¿cómo van? Llegando, hermano. Genial. Estoy llegando, Mosca, no te preocupes. Tengo apuntado, no, va, no pasa de 110. ¿Apuntaste a Siri para Leroy? Joder, es verdad, tengo que añadirla. ¿Puedes meter a mi madre en la lista también? No sé si mi madre algún día venga de visita, pero no me gustaría que nadie se la eche. ¿Quién es tu madre? Bueno, mi madre. No me ha avisado el deco para tu coche, oye. Esa podría haber sido mía. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que te vas a follar a mi madre? ¿Estás diciendo que vas a follar a mi abuela? Se folla anciana. Joder, los estatutos, tranquilos. Apuntaréis los estatutos. ¡Otro golpe más! Buena, buena. ¡Celebramos! ¡Otro golpe más, chavales! ¡Let's fucking go! ¡Era buena, hermano! La. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Leonardo está muy contento. Sí. Han dicho antes que le iban a dar una sorpresa. Ya la tengo, dicho, vean. Nada de eso nada interés para él, ¿no? No, hombre, no. Jodas. ¡Joder, Leonardo! ¿Cuánta es eso? ¡Miren esto! ¡Agente secreto! ¡Agente secreto! ¡Tiren el pie a Greg, a ver si funciona! ¿Por qué Leonardo tiene un arma? ¿Su recompensa por haber negociado también la joyería? ¡Así es! ¡Recompensa! Bueno, así es. No, ¿para que te deje de dar por culo ya con la pistola? El otro tiene más peligro que un mono con una bomba. Le han dado pero la de juguete. A ver, vamos a ver si es de juguete. Voy a hacer... No. El grillo saltador de Men in Black te han dado. Imbécil. En el fondo yo creo, tengo la teoría de que este hombre me quiere. Sí, este hombre que tiene aquí dos hijos negros. No. Este hombre me quiere. No.
Sí, porque él se llama si Mosca y ha decidido que yo me llamara Mojón, porque moscas van a no, mejor. Te llamé Mojón porque eres una mierda directamente. No. Simplemente no, fue porque eres una mierda. No, tu subconsciente. No, mi subconsciente. Te hizo este mal paso. Y es que yo digo tú, las cosas que pienso y te odio. Querías, lo pienso y lo digo. Mosca, te odio. Jamás iría a ti directamente. Abrazarlo y chuparlo. De hecho, cuando me enteré que ibas a robar con nosotros, me puse triste y me puse de malas. Es lo peor que me ha pasado en el día. Espero que lo entiendas. Y te odio. Golpe concluido. Maquinaria pesada. Vamos a buscar un par de gatitas, ¿no? Bueno, no sé si está el vanilo abierto, la verdad. Que nos saquen los auras. El vanilo está siempre cerrado, bro. Voy a llamar a la prima, que lo habla. El Bahamas también está guay, tiene rollo. Es cierto, podríamos ir al Bahamas a celebrar. ¿Está? No está. Ah, sí, sí que está. Oh, ¿qué es eso de Zeppelin? Se me llena de mierda el puto coche. ¿Qué es Zeppelin Beach? ¿Qué es eso de Zeppelin Beach? Ajá. Ni idea. ¿Y si vamos a Zeppelin Beach? Eso es un club, creo, ¿no? Está el... Será el... Espera un segundo, ¿dónde está esto? Yo intuyo que es una playa. No, es el Zeppelin Beach, es el... Lo que era antes el... Joder, no me sale el nombre. El que está enfrente del Badu, tío, de aquí, de al lado de Mirror. Joder, la zona rica. Lo que era el Galaxy, correcto. Podemos ir, si queréis. Me está llamando Deco. Vamos. Dime, hermano. Carrera. Oye, sobre un coche podemos hablar después. El siguiente es el de Greg. ¿No deberíamos comprar el de Greg también? El siguiente es el de Greg, sí. Y luego va el de WT. Y tú, Leonardo, tu primo es muy bonito. Luego... Tú, Leonardo, tienes una arma. ¿Qué te parece si después del de WT vamos por el mío? Yo venderé mucha coca hoy. ¿Cuánto vas a vender? ¿40? Mira, quedamos en algo. Si le ganas en una semana a Greg, te toca. ¿Cuánto tengo que venderle a Greg? Digo, ¿cuánto tengo que vender? Greg factura unos 100.000 al día, más o menos, vendiendo coca. No es broma. Vale, Greg, no tengo tanto tiempo. ¿Puedes dejar de trabajar tanto? Espera. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo ha ido? Bien, el robo fue exitoso. Ah, ¿sí? Sí. Qué bien. ¿Y tú qué haces? Yo voy a salir de la clínica ahora. ¿Estás enferma? Estoy un poco cansada hoy, sí, la verdad. ¿Por qué? No sé. Porque supongo que mi cuerpo a veces es débil. Como todos. Se ve. ¿Cómo sí? De hecho, cuando te veo, digo que tu cuerpo se ve débil. Yo cuando veo el tuyo también. No sé, es una sensación. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, estamos yendo a celebrar que el robo fue un éxito. Qué bien. ¿Qué vais a Vanilla? No, a otro lugar. Se llama Zeppelin Beach. Beach de playa, Beach. No de perra. Ah. Ajá. Vale, pues ahí a lo mejor encuentras novia. Oye, por cierto, creo que Leroy ya no te la quiere meter. ¿Cómo lo sabes? Lo noté algo molesto contigo. Pues si le llamé ayer, me colgó. Sí, dice que eres una impuntual y una mentirosa. ¿Por impuntual? Ajá. Pero si le dije que le llamaría cuando terminase el trabajo a partir de ahí media. Pues acabas de perder el tren, Leroy. Se te fue. No pasa nada, no pasa nada, está bien. Lo cual significa que estás más soltera que nunca. ¡Guau! Wow, me lo dices como una ofensa, ¿sabes? ¿No quieres tener algún problema hijos? Con eso? No. Ahora ¿por qué? No. Porque no estoy preparada para tener hijos ahora. Tengo una idea. No sé. Si a los 60 años yo no me he casado ni tengo un hijo, ¿qué te parece si tenemos un hijo juntos? ¿A los 60 años tuyos o míos? Míos. Queda poco para eso, ¿eh? Me estoy agobiando. ¡Tengo 30! Sí, eso dices. A mí me tienes que enseñar tu DNI. Tengo 30 años. O eso vale, dice mi creo. DNI. Y sí, te creo, para te mí creo. Es un facto. Vale, escucha, yo he prometido aunque que aunque mi DNI si es 10 dice años, que soy de Mónaco y evidentemente no tengo mucho de Mónaco, ni siquiera sé dónde queda Mónaco. Mierda. Pone que eres de Mónaco y no eres de Mónaco. ¿Mónaco queda en Italia? Escucha, no sé, yo soy americana, yo no entiendo de geografía. Americano. Ya, sí, es típico nuestro. Pero una cosa. ¿Qué? Entonces no tienes 30. Sí, tengo 30. No, porque dice que eres de Mónaco y eso es mentira. Bueno, sé que tengo 30 años ahora. Tienes aspecto de tener 36. Tú tienes aspecto de que vas a estar soltera toda tu vida. ¿Y eso es malo? Tú tienes aspecto de que cuando coges te quedas dormida.
¿Sabes que yo he hecho un trato con un amigo que me ha dicho que si en 10 años no estamos casados ni nada, nos casamos entre nosotros? Ok, entonces hiciste ese trato con alguien antes que conmigo. Pero porque tú me lo acabas de ofrecer, además lo del hijo es otra cosa, ¿no? Cancela el trato con tu amigo. ¿Por qué? Porque yo te estoy ofreciendo un trato mucho mejor. Ya, pero tú no eres consciente de que con 60 años tuyos yo tendré 58 y no puedo tener hijos con 58 años. ¿Por qué carajos no? Mi madre me tuvo a los 63. ¡Wow! ¿Sí? Sí. Es bastante extraño, es poco común. Apareció en noticias. Entiendo. Buah. Es ¿sí? que, claro, es que no te conozco todavía casi nada, Leonardo. Ahora tiene no 93, me sé tu historia. La perra. ¿Crees que debería morir pronto? A ver. No, pero quiero. ¿Quieres? Sí. Es que no me sé tu historia. Me tendrías que un día contar bien tu historia. Vale, está bien. Si me pagas ¿vale? por ello, adelante. Que yo te pague por ello, te pagué $100. Es que eres experto en sajarme pasta. ¿Tú eres consciente de eso? Voy con mi hijo. No lo había visto. Dame un minuto. Vale, te llamo luego. Vale, listo. ¿Tu clínica Adiós. Ya está o todavía no? El interior todavía no, pero ya funcionando, sí. Ah, genial. Luego me sí. paso. Me gusta mucho hablar con tus pacientes. Vale, listo. Adiós. Yo lo que pasa es que me iré de la clínica ahora, o sea, que me voy a dar una vuelta. Vale, está bien. Si algo nos vemos al rato. Vale, listo. De alguna manera no sexual, obviamente. Dios, obviamente, claro que sí. Tú imagínate. Uf. Qué asco. Adiós. Qué asco. Adiós, adiós. Estaba hablando con mi terapeuta. Es importante la salud mental, hijo. Me he dado cuenta de ello. Yo antes decía, bro, la salud mental es una mierda. ¿A quién le interesa? Es tonto. Si te molesta algo, no le prestes atención. Pero me he dado cuenta de que la salud mental es muy importante, ya que de eso depende tu estado mental, de la salud que mentalmente puedas tener para mantener tu estado mental de la mejor manera posible. Y creo que actualmente soy un pilar mental. Es como si mi mente fuera una muralla. Una muralla de fortaleza. Sí. Opino igual. Gracias. Por eso somos padre e hijo. Porque tenemos muy buena conexión. Exacto. Claro. ¿Tú te interesas por tu salud mental? Pues la verdad es que hasta que entré en la cárcel, no. Luego salí de la cárcel. Y bueno, en la cárcel la psicóloga me diagnosticó sociopatía. Pero al salir y volver al barrio y que me adoptaras y todo eso, pues he empezado a tener como sentimientos, cosa que nunca había tenido. Y bueno, ahora tengo miedo, tengo ilusiones, me preocupo por las cosas. ¿Qué? Tengo miedo a perderos, por ejemplo. Pues yo me cago en tu puta madre. Eso es lo que diría si me ofendiera. Claro, pero no te ofende. No, porque es mi padre. ¿Sabes? O mucho, pues yo qué sé, coger tu cepillo, lo meteré por el váter y luego ya te lo Pero me da mucho gusto que empiezas a sentir cosas. Porque te diré algo, hijo. No hay nada más bonito en este mundo que sentir amor. Cool. Si es que yo es lo que busco. ¿Amor? La mujer de la que me enamore, de la que piense yo, buah, me imagino a esta tía conmigo de viejitos en el porche, ¿sabes? Pero claro. ¿Cómo es tu mujer ideal, hijo? Me voy a encontrar sentado en el sofá. Claro, pero ¿cómo es esa mujer? ¿Cómo es esa mujer que te imaginas? Pues no lo sé, la verdad. Por eso estoy conociendo gente y en general, pues bueno, viéndome con una, con otra. Si en lo que voy conociendo a la peña, pues he hecho un polvo, pues he hecho un polvo, ¿sabes? Pero mi objetivo es ese. Ya veré, con algunas cuajará y con otras no. Me imagino que me generará sentimientos de esos, ¿no? En plan rollo, guau, quiero estar solo. Claro, sí. Yo lo que te diría es, trata de conseguir a una mujer que físicamente sea muy desagradable para mí. Tú no me harías eso, papá, ¿no? Lo de intentar levantarme una churri. A ver, no, pero tenemos que entender que en el amor, el juego siempre... No, no hay nada que entender. Está en los estatutos. El amor es inhóspito y a veces debemos de tener en cuenta todas las posibilidades que conlleva. Está en los estatutos. Porque una cosa sabemos del amor. Es inesperado, hijo. Sí. Y es una magia. Está en el Zeppelin, sí. Papá, ¿qué? Está en los estatutos. A ver, pero hay situaciones en las que el corazón no logra mantener... ¡Ay, Dios santo! ¡Dame un segundo! Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Trabaja usted acá?
Sí, sí, soy la encargada. Venga. Ah, genial. Ah, ya vengo, voy a mi coche, creo que tengo que hacer algo. Mear. Oye, papá, ¿sí? ¿Al final vamos a ir a hacer los pozos en Somalia o no? Lo estoy pensando, hijo, ya que ya sabes que voy diario a Somalia a ayudar a la gente, pero hoy tal vez me apetece un poco disfrutar de esta ciudad. La gente de Somalia esperará un día, ya que he estado ahí los últimos 15 años trabajando, ayudándoles. Uh-huh. Oye, y si necesitas pasta o algo, solo tienes que pedírmelo, ¿eh? Que desde que pagaste la operación de mamá, aunque al final muriera y... Es jodido, sí. Y eso, pues... Yo tengo algo ahorrado. Tú sabes, hijo, que si tenemos dinero... Lo que puedo hacer es darte algo. No, pero dónalo a Somalia. Ellos lo necesitan más que yo. Ya vengo, voy a mi coche, vale. Que es humilde porque dono todo a Somalia. Ok. Me llamó un niño somalí y me envió una paloma. Dice que esperarán a mañana para mi ayuda y que les hace mucha falta mi presencia. Joder, paloma y aparece Jaiko. Qué casualidad. Madre mía. No sabía que aún habían palomas por aquí, mensajeras. Bueno, en Somalia sí. No, pero Somalia sí. Sí, en Somalia, de lo que usan, vale, es como su WhatsApp. En Somalia no llega el 4G. Exacto. Bueno. De hecho, cuando saqué mi teléfono en Somalia, me acusaron de venir del futuro. Y les dije, no, sí. Tranquilos, tengo muchos para ustedes. Y les regalé muchos iPhones. Pero mi padre es un tío muy inteligente y pudimos encontrarles una manera de conseguir wifi. Funciona con un sistema sofisticado de poleas. Exactamente. ¿De poleas? Sí. Yo no lo entiendo porque mi padre es el que sabe. No es ingeniero, pero vamos, es un apañado. Hace todo bien. Hay una yegua que va caminando constantemente y esto produce energía para toda la aldea. La yegua es la mujer del caballo. Hostia. Energía cinética, que luego transforma en eléctrica, supongo, ¿no? Claro. Sí. Claro. Qué locura. Wow. Eso es lo que siempre hago yo con la energía. La vuelvo sintética. Sintética, vale, sí, sintética. Sintéticamente... ¿Qué necesitan? ¡Ah, queremos pasar! ¡Ah, vale! ahí que mi compi los caché y pueden entrar. Buenas tardes. Oye, espera, que tengo Buenas una tardes, cosilla. Señor. Sí, voy a guardar el buque. Permítame tocarlo tantito. Adelante. No, aunque no se sobrepase. Joder. Tranquilo. Es con respeto. A ver. Ay, está limpio. Gracias. Pasar, señor. Los veo adentro. Pero ábrame. Yo me traeré adentro. Permiso. Gracias. ¿Y cómo te llamas? Yo, Valentine. Ah, mucho gusto, Valentine. Mi nombre es Leonardo. Pero tú puedes decirme Leo. Hostia, pero si tú eres el que me chocó el coche una vez. No creo, a lo mejor fue alguien que se parecía a mí. Bueno, sí, también, puede ser. ¿Y eres la dueña del lugar? No, solamente la encargada, el dueño es Malik. Ah, genial. Bonito lugar, Valentine. Tu nombre me encanta porque me recuerda a uno de mis días favoritos del año, el día de San Valentine. San Valentine. Sí. Mira, no se te cayeron estas alas porque... Eres un maldito ángel. Gracias. ¿Te tomo una foto? Jacob, tómame una foto en esta sala. Casi salgo en la foto. Si quieres salir conmigo, no hay problema. Póngase, sin problema. Adelante. Es que mira esto. A lo mejor mi novio se pone mal. Ah, ¿tiene novio? Sí. ¿Qué foto? Y también es encargado. Y para eso aquí. Llevamos media hora hablando de lo de Somalia. Se empieza con eso, señorita. Bueno, ya que entonces tiene novio, quiero confesar que no he ido a Somalia en mi vida y no le ayudaría a nadie. Falta una maleta. No digas, papa, a ver si va a tener alguna amiga, coño. Joder. Sí, tengo amigas. Ya se ha destapado el plan, ¿no? Bueno, no va a Somalia, pero si hace falta le llevo. Claro, tú eres el que va más a Somalia, ¿cierto? Tú eres el que tiene todo el tema del internet y todo. Vale, la barra está arriba. Vale. Voy a subir una foto a Instapic, ahorita voy. Joder. Cool. ¿Dónde nos podemos poner? Está muy lleno. Un ángel. Un ángel en la tierra. Hashtag influencer. Influencer. Hashtag soltero. Hashtag busco culo.
lleno está esto, ¿eh? Leon, sí, adiós. Sí. ¿Cómo lo ves? Dices lo que, si queríamos un reservado. Yo dije, pensé que teníamos todo el local. ¿No tendrás alguna amiga que le interese? Me caes mal. Sí, Big Man Lions. A ver, a todas las chicas les gusta de todo, ¿no? ¿No? Hasta ahora no he conocido ninguna que tenga preferencias, la verdad. Ah, bueno, joder, pues vaya. Bueno, que. Pues sí. Perdón. A ver. Oiga, ¿me puede dar uno de sus mejores malditos whiskies? Ya lo pedí. El mejor es el vodka, el diamante. Quiero un vodka diamante. Denos cuatro, que ha sido un buen día. Sí, queremos cuatro. Acá Leo paga. Invitará el hombre calvo. No, invitas tú. Invita el hombre calvo con mucho presupuesto. No le queremos decir porque hemos tenido un buen día, pero digamos que básicamente hemos hecho nuestro sueño realidad y hemos conseguido hacerlo de manera correcta. Ah, ¿qué dices? Lo que queráis, si queréis posponerlo para la mañana. Básicamente porque somos unos genios y los mejores en lo que hacemos. Sobre todo contigo a la cabeza, Leo. Exactamente. ¿Y qué hacen? Nos dedicamos a la venta y compra de artículos de alto valor. Básicamente somos comerciantes de alto rendimiento. Somos como empresarios muy importantes del maldito país. Vale, sí. Vale. Bueno, yo soy el de partidor. Pero aparte de repartidor, es bueno, el jefe de relaciones públicas de nuestra empresa. Y el calvo es nada más y nada menos. ¿En serio? Qué impresionante, un PR y otra PR. Tienen mucho de qué hablar acerca de ser PR. Dale, Chino, cuéntale un poco acerca de tu trabajo como PR. ¿Pero qué es PR? Relaciones públicas, imbécil. No, vale, relaciones públicas. Ah, sí, claro. Public relationships, Chino. Relaciones, perdón, es que no había pillado, lo siento. Espera, sí, un momento, sí. ¿A qué le pongo la factura? Aquí, ah, al señor Jacob, de traje. Jacob, mi nombre es Jacob. ¿Quién es Jacob? Yo. ¿Jacob qué? Mi nombre... ¿Tú eres Jacob? Sí, soy yo. Pónmela a mí, señorita. Bueno, si tanto insiste, no hay problema, Chino. Pues claro, soy el de la... Me encanta la música de este lugar, me recuerda al funeral de mi abuela. Joder. Bueno, ponga música. Así por eso nadie se va a llenar. Me jodería a mí tener este lugar y no tener ni un solo alma. Pero si han venido gente, lo que pasa es que ustedes recién han venido, ¿sabes? Tal vez llegamos demasiado pronto a la fiesta, ¿no? Ayer tuvimos evento. ¿Ah, sí? ¿De disfraces? El mejor disfraz se llevaba un VIP. Ay, me hubiera gustado participar. Tengo un disfraz que le encanta a la gente. Vale, serían 280. Perfecto, a nombre de Jaiko. Espera, me comentaron una cosa en mi foto. Te lo he enviado. Sí, ya me ha llegado a mí por Bluetooth. Dios mío, la foto que subió Lizzie, ¿eh? Pues claro. Por Bluetooth, madre mía. Pues claro, porque lo tengo limpiado. Vean la foto de Lizzie, vean la foto de Lizzie y díganme si debería de volver a intentarlo una vez más. Yo creo que está ya apagada. Se olvidó su culo en casa. Dile eso, llámale y dile, olvidaste el culo, ¿sí?, en la foto. Se lo comento. Victoria Secret. Sí. Lleva uno. Oh, mira, yo sigo a Val en Instapic. ¿Quién es Val? Tu barwoman, tu barwoman está lista para atenderte. Ven y pásate al Zeppelin Beach. Sí, sí, esa soy yo. Ah, tú eres esa. Chilena de corazón. Unfollow. Sí, sí. Vale, quiero proponer un brindis. Señorita, ¿le molestaría si me pongo de pie en la barra? Cuidado, te golpeé la cabeza. Leonardo, ¿y si mejor esperamos al brindis y todo eso a que vengan el resto? Claro, no van a venir. No van a venir. Pues Leonardo, sube a la barra, coño. Porque tenemos un negocio ahora, en 10-15 minutos. Uno de nuestros importantes negocios, ya sabes, señorita, claro. Siempre estamos chambeando. Voy a traducir a un empresario chino que viene a comprar mucha mercancía. Exacto, porque nosotros hacemos tratos con importantes empresarios chinos, y no solamente chinos, también mucha gente importante de Cancún. Sí, correcto. Muy bien. Y de Chile. Y de Chile, sí. Ojo. Sí. ¿Conoce usted a un hombre llamado Tulio Triviño?
Valentine. Chichichi, le, 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 viva Chile. Valentine. Sí, sí, dígame. Mira, que se me ha ocurrido, así para mi colega Lyons, ¿vale? Ajá. Le voy a montar una especie de programa de citas, ¿vale? Ajá. Entonces, si me das tu número, yo te escribo cuándo sería el día y te hago toda la información y tal, y tú a lo mejor me consigues alguna chica que le interese participar por Leroy. ¿Cómo lo ves? Bueno. A mí también me gustaría, bueno, no que número, me hicieras pero acepto, hijo. Birdie, o lo que sea, eso me la pela. A mí también me lo gustaría por, que me hicieras lo hace por su amigo, hijo, y no, ¿verdad? Por ti, ¿eh? Qué buen hijo. Yo ya necesito ponerla. A lo intenté con ella, o sea, te lo puedo decir. Quiero decir, en plan, no puedo dar asistencias a todo el mundo. Bueno, ¿y qué? ¿Vamos a blindar? Ah, sí. Sí, eso, pues estoy esperando ahí el brindis. Señorita, usted también sirve ese uno, ¿no? No, 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 no. Ustedes disfruten, ustedes. Valentine, ¿qué hora es? Toma, la 18-27. Vale, ahí tienes el número por si acaso. ¡Uy! ¡Qué puta! ¡Qué me lo que te falta calle, Valentine! Se veía del teléfono. Quiero hacer un brindis por el buen trabajo que hicimos hoy. Para que veas que no es en plan. Para que veas que no es en plan de que te estoy tirando la caña, que ya sé que tienes novio. Es para que luego estos hijos de puta dicen: joder, es que está todo el día doble T tirando. Bueno, las relaciones se acaban. Bueno, pues yo voy a beber ya. Es por si. Pero no me maldigas. No te maldigo, solamente que es mejor competir contra uno que competir contra varios. Claro. Valentín, por favor, tú hazme caso. Si en algún momento te lees o lo que sea y tal, me contactas, ¿vale? Y te me lo dice el número que tiene pareja, ¿eh? El calvo. Sí, es verdad. ¿Y el brindis para cuándo? Que aquí estoy esperando el brindis. ¿Qué eso digo yo, el brindis? ¡Quiero proponer un brindis! ¡Súbete, súbete! ¡Por...! Para arriba, para abajo, porque se entra para adentro. A ver, no puedo subirme, es muy resbaloso. Quiero proponer un brindis por todo lo que hemos hecho el día de hoy y conseguir que seamos probablemente uno de los grupos financieros más exitosos de este año. ¡Salud! El más exitoso. ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Joder! Y por Valentine. ¡Y por Valentine! ¡Joder! ¡Madre! Esto, ahora, ¿no? Tengan cuidado al conducir, por favor. Joder, ah, bueno, ¿eh? El coche. Joder, te pega más fuerte que un padrastro borracho. Dios mío. Perdón. Tranquilo, yo te tengo. Estoy bien. Hay que bailar un poco al ritmo de esta buena música, ¿no creen? Vamos a bailar, vamos a bailar, wow. Me encanta este lugar, hay que venir más seguido. Bailaremos, Lo que pasa es que hay mucha gente y, bueno... Cuidado. ¡Cuidado! ¡Exacto, exacto! Traten de no molestar a nadie porque está muy lleno este lugar. ¡Qué temazo! Lo escuchaba siempre en bucle. Esperen, parece que va a tocar algo. Eso. ¡Sorpréndeme! No apague la música, por favor. ¡Estoy muy excitado con esta música! ¡Guau, qué fiesta! Le he contactado a Liz para hacerle el programa de citas, ¿vale, Jacob? Saqué el paso prohibido. ¡Jacob! Sí, me parece perfecto. Le he contactado a Liz para hacerlo en el Beach Club. Me comentó, me parece perfecto. Gracias, Valentine. Voy a necesitar un copresentador, papá. Puedo hacer yo si quieres, hijo. Sí, por eso te lo estoy diciendo, para que... Bueno, pues eso. Me parece bien, hijo. Joder, doble, ¿no me puedes buscar una para mí? Pues sí, pero por favor, a la cola. Joder, el mano. Este baile me hace acordar a mis mejores momentos. El drogue para el resto, joder. Bueno, si le doy un sala de partido con todos mis compañeros, a mí me sirve. Ya la usé yo el otro día también en el coche. Y en el sofá de everybody floss with me. Dios, este lugar es el mejor, amigo. ¡Qué fiesta! No veo suficiente movimiento. Un trago y una música sin copyright es lo que necesito. ¿Dónde está la gente que vive con la fiesta? Ronaldo, ponte algo, un conido tumbado de esos. ¿Cómo pongo peso pluma? No,
peso pluma, no te... Hay que ponerla de peso pluma y Milo J. Esa me gusta. Ponme la nueva Bizarrap Session. ¿Cuál? La de Young Miko. ¡Aún no sale! Estoy vibing, ¿eh? Cuidado, Leonardo. ¿Qué? Hablando con labios, a lo mejor vienen con una poli y te la metes por el culo. ¡La mato, eh! Entonces sigue tocando. ¡Quiero todas las manos arriba! ¡Para la gente que ama la fucking fiesta! Joder, casi me sacan un ojo. Todo el mundo levanta las manos. Y no cabemos. Espero que estén listos para la siguiente canción que viene. Porque el nivel sigue y sigue, y esta noche apenas empieza. Un, dos, tres, va. Wow, me estoy rifando. Y si eso les gustó, prepárense, porque vamos hasta abajo a la cuenta de tres. Un, dos, tres. DJ Leo. Joder, debería hacer una toma, para tu película, Leonardo. Tengo que empezar a grabarla mañana, no te preocupes. Esta canción va para la gente que quiere más fiesta y que cree que esto apenas empieza. Se equivocan, porque este lugar está a punto de cerrar. Pero vamos a enfiestar hasta cerrar. ¿Nos vamos ya? Sí, por favor, vámonos. Dile que levante las manos. Vale, ahí va. ¡Quiero las manos arriba! ¡Todas las mujeres solteras! Ok, ahora sí nos vamos. ¡Vámonos! Tengo a todos fichados ya, las que han levantado las manos. Tranquilos, chicos. Genial. Perfecto. Dios, en verdad creo que nunca había visto tantas mujeres juntas en un club. La verdad que no, ahí tirabas una aguja y se pinchaba alguno seguro. La verdad es que fue una gran fiesta con amigos y mujeres. Muchas mujeres y muchos amigos, pero más mujeres que amigos. Sí. Sí, joder, está eso petado, está lleno, muy lleno. La fiesta que se han perdido, ¿eh? De verdad. Más gente que en el comedor de Harry Potter. Y no se lo van a creer, hice de DJ. Y fue increíble. Leonardo. Adiós. Adiós, que les vaya bien. Adiós. Oye, deberían de hacer algo. El lugar está a reventar. Hay muchas mujeres. Es lo mismo que digo yo. En verdad, porque mis amigos se van, si no me quedaría aquí todo el día con tanta pinche mujer. Exacto. ¿Qué plan tienen ahora? Pues, OG Lock, el chino y yo tenemos que ir a correr una carrera por entrar en una crew. Ok, listo. Los que no sabemos manejar, vamos a otro lado. ¿Quiénes quedan sin hacer nada? Yo. Tu hijo, tú y yo. Ah, vale, vamos al barrio y tengo un plan, ¿vale? Vale. Oye, chico, me cago en tu puta madre, ¿vale? Mi madre está muerta, yo me cago en la tuya. La mía seguramente también. Sé que tal vez es una pregunta un poco complicada, pero ¿cómo murió tu madre, Jayco? Tío, no hagáis esas preguntas de la mano. De verdad, no hablemos de eso. ¿Sabes dónde está el barrio? Te perdiste. Dices, para atrás. Lamento mucho lo de tu madre, Jayco, no lo sabía. Ahora lo hablamos. Lado bueno es que ya no podrás sentir decepción de que seas un delincuente. No pasa nada, era una perra. era una perra, pero no era puta como la tuya. Exactamente. ¿Tu madre era una puta, Leroy? Pero hay que darle el capricho al calvo de vez en cuando. De insultar, porque como aparte de ser racista es gilipollas. Claro, tú puedes insultar a la mía, yo no a la tuya, claro, dale. Tranquilo, cristalito. A ver, si esto se trata de una competencia, tengo que decir que la madre más puta rapista de todas es la mía. ¿Por eso es la que yo conocí? Javi,
¿Sabes por qué Jico nunca va a jugar a la ruleta? Porque le pone pasta al rojo o al negro. Buena esa. El negro nunca, la verdad.